Buenas, bienvenidos otra vez. Pues nada, aquí estamos otra vez en el Melonar, la verdad es que no salimos de aquí, para enseñaros cómo sabemos cuando un melón está en su punto óptimo de maduración para cortar. Bien, ¿cómo sabemos que un melón está listo, está maduro? Nosotros nos guiamos por cuatro cosas. Por la escritura, por el color de la cama, el color de la corteza y el peso, ¿vale? Dependiendo de la variedad, los melones tienen más o menos escritura. La escritura son estas estrías marrones que hay en la piel de la corteza. Cuantas más escritura tenga, más maduro está el melón. Lo siguiente, la cama, que es la parte del melón que está en contacto con el suelo. ¿Veis? La cama tiene que estar de un color amarillo intenso. Bien, pues eso nos indica también que el melón está maduro. Después nos fijaríamos en el color de la corteza. El color tiene que tener un verde tirando a dorado y eso indica que el melón está maduro. Y bien, otra cosa a tener en cuenta sería el peso del melón. Esto quizás es más difícil de entender, pero cuando se coge un melón se nota que el peso le corresponde al tamaño. Si ves un melón muy grande, luego lo coges y no pesa, eso es que está hueco, quiere decir que no está maduro. Si tomamos el melón en las manos y vemos que el peso se corresponde con el tamaño que tiene, también nos puede indicar que el melón tiene la madurez suficiente como para cortarlo. Así que bueno, este está para cortar. Este, pues igual, veis que tiene mucha escritura. A ver la cama. ¿Veis el amarillo intenso de la cama? El color es un verde dorado. Y si lo cogemos, pues pesa. Tiene un peso que se corresponde con el tamaño de este melón. Y ahora vamos a comparar este con uno que no está, que aún está engordando y creciendo, le falta para madurar, para que veáis la diferencia, la escritura. Este se está empezando a escriturar. El color de la corteza, pues este es más dorado, este todavía está muy verde. La cama puede ser que la cama pues sí está, pero el resto de cosas no, y seguro que si lo cogemos pues se nota eso, que todavía le falta tomar peso. Bien, pues ya está. Hasta aquí el vídeo. Espero que os guste y sobre todo que os sirva. Tanto si tenéis un huerto y tenéis melones para cortar. Y lo mismo, si vais a la compra y queréis ver y saber si un melón está o no está maduro. Espero que os valga. Pues nada, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo. Adiós.